Estamos en el siglo XVII. La aristocracia de Europa Oriental se vio sacudida por un escándalo tétrico que alteró sus mentes y por ello intentaron enterrarlo ocultando los documentos existentes. Un secreto vergonzoso que no debía salir a la luz. Y así fue hasta que años más tarde, desclasificado el juicio, el jesuita Laszlo Turoczy publicó la primera biografía de un aristócrata señalada y marcada por los suyos. Hoy hablaré de Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta. La condesa Erzsébet Báthory fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza que le han llevado el sobrenombre de la condesa sangrienta. Es la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, con 650 muertes a sus espaldas. Uno de sus antepasados fue Vlad Tepes, el emperador. Nació en Nyírbátor, Hungría, el 7 de agosto de 1560 en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania, los Erceli. Sus padres, los condes Ana y Jorge Báthory, eran primos. Su abuelo materno fue Esteban Báthory y su tío materno fue Esteban I Báthory, príncipe de Transilvania y rey polaco entre los años 1575 y 1586. El escudo de armas de su familia consiste en tres dientes de jabalí de plata sobre un campo de gules. Entre el resto de los familiares se encuentran un cardenal y varios príncipes. Su estancia transcurrió en el castillo de Tscheite, y antes de cumplir los 6 años, sufría ataques de lo que hoy se puede considerar epilepsia, aunque en esa época era una señal inequívoca del diablo. Como dije antes, los Báthory eran por entonces una de las familias más antiguas e ilustres de Hungría, y eso incluía el poder religioso, político y militar. A los 11 años, la prometieron al conde Ferenc Nadasdy, 5 años mayor que ella. Un militar muy hábil pero casi analfabeto, que además de húngaro hablaba y escribía latín y alemán. Su familia también era muy poderosa, pero que fuese quien optase por el apellido de su mujer deja claro quién tenía mayor alcurnia. Antes del matrimonio, que se celebró con todo el boato y ante 4.500 invitados, Erzsébet tuvo varios amantes e incluso un hijo que acabó siendo criado por campesinos. Tras el matrimonio, más por conveniencia que por verdadero amor, ambos descubrieron que les unían muchas costumbres. A los 15 años, el 8 de mayo de 1575, se casaría con el conde Nadasdy, que por entonces ya contaba con 20 años de edad. La ceremonia tuvo lugar con un gran lujo en el castillo de Varán, y acudieron numerosos invitados, invitándose incluso al emperador Maximiliano II, que no pudo acudir. El joven conde no estaba mucho por allí. La mayor parte del tiempo estaba combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona, empalando a sus enemigos, lo que le mereció el apodo del Caballero Negro de Hungría. Existe un registro epistolar en el que Ferenc y Erzsébet intercambiaban información sobre las maneras más apropiadas de castigar a sus sirvientes, lo cual era normal entre los nobles de la Europa del Este de la época. Las posesiones de esta pareja de nobles húngaros eran enormes y se requería además de un férreo control sobre la población local, de origen húngaro, rumano y eslovaco. Ferenc e Isabel apenas se veían debido a las actividades guerreras del primero, así que no fue hasta el año 1585, 10 años después de su matrimonio, que la condesa tuvo a su primera hija, Ana. Y en los 9 años siguientes dio también luz a Úrsula y Catalina. Finalmente, en 1598, daría luz a su único hijo varón, Pablo. El 4 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría, como se conocía Ferenc por su fiereza a la hora de combatir,
murió de manera súbita tras una de sus batallas y dejó viuda a Isabel, que contaba por aquel entonces con 44 años. Es aquí cuando comienzan, según sus acusadores, sus crímenes. Para empezar, despidió a su muy odiada suegra del castillo junto con el resto de la parentela Nadaste. Las sirvientas a las que ésta había protegido hasta ese momento fueron llevadas a los sótanos y allí recibieron por fin los castigos que, según Isabel, merecían. Esto dejó a Isabel en una situación peculiar, señora feudal de un importante condado de Transilvania, metida en todas las intrigas políticas de aquellos tiempos convulsos, pero sin ejército con que proteger su poderío. Por la misma época, su primo, Bator I Báthory, se convirtió en príncipe de Transilvania con el apoyo económico de la riquísima Elsweet. Gabor, que su nombre castellanizado sería Gabriel, se metió pronto en una guerra contra los alemanes por complejas razones políticas. Esto la ponía en peligro de ser acusada de traición por el rey Matías II de Hungría. Viuda como era, se vio más vulnerable y aislada que nunca. Es por esta época que empiezan a escucharse rumores de que algo muy siniestro ocurre en el castillo de Chakichi. A través de un pastor protestante local llegan historias de que la condesa practica la brujería, explícitamente la magia negra, y para ello utiliza la sangre de muchachas jóvenes. Una acusación muy popular en la época, similar a las que se realizaban en contra de los judíos y disidentes. El rey Matías II de Hungría ordena a un primo de Isabel, el conde palatino Jorge Turzo, enemistado con ella, que tome el lugar con sus soldados y que realice una investigación en el castillo. Dado que la señora de Báthory carecía de fuerza militar propia, no hubo resistencia. Según la investigación del conde Turzo, hallaron en el castillo numerosas muchachas torturadas en distintos estados de desangrado y un montón de cadáveres por los alrededores. En 1612 se inició un juicio en Bicha. Isabel se negó a declararse inocente o culpable y no compareció, acogiéndose a sus derechos nobiliarios. Quienes sí lo hicieron y por la fuerza fueron sus colaboradores. Juan Ujbari, el mayordomo, testificó en su presencia que se había asesinado como mínimo a 37 mujeres solteras, de entre 11 y 26 años. A 6 de ellas las había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo. La acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles, pues los de las siervas carecían de importancia. En la sentencia, todos fueron declarados culpables, algunos de brujería, otros de asesinato y los demás de cooperación. A todos los seguidores de Isabel, excepto las brujas, fueron decapitados y sus cadáveres fueron quemados. A las brujas Dorotea, Elena y Piroska les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo por haberlos empapados en sangre de cristianos. Posteriormente, fueron quemadas vivas. Una burguesa de la zona fue acusada de cooperación y también fue ejecutada. Una niña llamada Katrina, que solo tenía 14 años, era la más joven de las ayudantes de Isabel, que salvó la vida por petición expresa de una superviviente, aunque recibió 100 latigazos en el cuerpo. Pero la ley impedía que Isabel, una noble, fuese procesada. Fue encerrada en su castillo. Tras introducirla en sus aposentos, los albañiles sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. Finalmente, el rey Matías II de Hungría pidió su cabeza por las jóvenes aristócratas que supuestamente habían muerto en sus manos. Pero el primo de esta le convenció para que retrasara el cumplimiento de la sentencia de por vida. Así es que la condenaron a cadena perpetua en confinamiento solitario. Esta pena implicaba también la confiscación de todas sus propiedades, lo que Matías venía ambicionando desde tiempo atrás.
El 31 de julio de 1614, Isabel, de 54 años, dictó testamento y últimas voluntades a dos sacerdotes de la catedral del arzobispado de Esztergom. Ordenó que lo que quedaba de las posesiones familiares fuese dividido entre sus hijos. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo boca abajo. La condesa Isabel Báthory estaba muerta después de haber pasado 4 largos años encerrada sin ni siquiera ver la luz del sol. Pretendieron enterrarla en la iglesia de Katiche, pero los habitantes locales decidieron que era una aberración que la señora infame fuese enterrada en el pueblo y además en tierra sagrada. Finalmente, y como era uno de los últimos descendientes de la línea Ettstedt de la familia Báthory, la llevaron a enterrar en la cripta de la familia Báthory en el pueblo de Ettstedt, en el noreste de Hungría, el lugar de procedencia de la poderosa familia. A día de hoy, la localización de su cuerpo es desconocida. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. 2 años después, las hijas y el hijo de Isabel fueron finalmente acusados de traición por el apoyo de su madre a la guerra contra los alemanes. Anna Báthory, una prima de la condesa, llegó a sufrir tortura por este motivo en 1618, cuando contaba 24 años. Finalmente, la mayor parte de la familia Báthory-Nadasdy huyó a Polonia. Algunos regresaron después de 1640. Un nieto sería ejecutado en 1671 por oponerse al emperador alemán. Los archivos nacionales de Hungría conservan abundante documentación sobre ello, particularmente cartas personales y actas del juicio. Sin embargo, sus míticos diarios, al igual que su retrato original, se hallan en paradero desconocido. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.